Una de las personas que ayudó a gestionar los ventiladores respiratorios para el departamento de Arauca fue el representante de la Cámara, José Vicente Carreño. El congresista confirmó que son 27 ventiladores, pero que por el momento solo han llegado 5. Como es nuestra responsabilidad de hacer gestiones para el departamento y articular todas esas necesidades que se tienen en varios campos, en varias áreas. Una de ellas hoy, con esta dificultad que estamos pasando de la pandemia, pues tiene que ser buscar lo mejor que se pueda en materia de bioseguridad. Yo le he pedido muchas cosas al gobierno para Arauca, especialmente con una frase muy específica que es cariño para Arauca. Que devolvamos a Arauca todo lo que Arauca le ha dado a la nación en materia de economía con nuestra explotación petrolera. De manera que, con palabras más, palabras menos, le hice un oficio al ministro en donde le contaba la poca capacidad instalada que tenemos para atender esta gran emergencia. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, dijo que en 15 días estarán llegando otros 5 ventiladores más. Que lo que transcurría en el mes de julio, agosto, septiembre y octubre, entre esos meses, nos iría a mandar 27 ventiladores a medida que vayan llegando al país. Es así como ya el día de ayer, por ejemplo, logramos entregar los primeros 5, de los cuales 4 dejaron para Arauca y 1 para Saravena. Esperamos que, creería yo que en 15 días están llegando otros 5, a medida que, repito, están entrando del país, según lo que me respondió mediante oficio el ministro de Salud. Esa es nuestra responsabilidad, articular, sí, con las autoridades locales. Yo estoy trabajando muy de la mano con los alcaldes, con el gobernador, en este caso con el secretario de Salud Departamental, con los secretarios municipales de Salud. Por ejemplo, para ese oficio, yo hablé con cada uno de esos secretarios de Salud de los municipios, les pedí que me hicieran un balance de lo que se tiene y lo que hacía falta en cada municipio, es decir, en cada S, en la S, o en este caso el hospital Arauca y el de Saravena. Y así fue que articulé un muy buen oficio donde le mandé a estadística, donde le mando al ministro cuántos municipios somos, cuánta población somos, cuántos centros poblados hay, cuál es el tema de migración, de los migrantes, cuántos retornados hay, y basado en esa información, el ministro nos respondió, y estamos muy contentos por eso. El líder político aseguró que quedaron pendientes 22 ventiladores más para esta región del país, donados por el Ministerio de Salud. Sí, nos quedarían pendientes 22 ventiladores para que lleguen. Ayer se hacía un gran balance con la entrega de esto, en donde el señor gobernador también nos informó que la OCHI, a quien también le hemos oficiado, ¿no? Entonces, la OCHI le ha respondido al gobernador que le va a donar 15 ventiladores más. Es decir, vamos a lograr 57 ventiladores en el departamento, ya es un buen número de respiradores dedicados exclusivamente para el tema de posibles casos con COVID. También se encuentran 65 camas habilitadas para atender personas con COVID-19 en el Hospital San Vicente de Arauca. Buena noticia que nos daba ayer también, que habían 65 camas habilitadas para el tema de COVID. Esperamos que no tengamos que utilizarlos, pero sí tenemos que estar preparados, y a mí me alegra mucho que vayamos mejorando esa capacidad instalada, porque nadie, ningún ser humano de ningún estatus social está, excepto de que le llegue a suceder lo que ya lamentablemente le han pasado a 5 araucanos, lo cual lamentamos muchísimo que hayan fallecido, y nos solidarizamos con sus familias y esperamos que los que hoy están en esa condición de estar hospitalizados o estar en su casa guardando esa cuarentena porque le han detectado el COVID, pues puedan recuperarse prontamente, y Dios quiera que pronto salgamos de ese problema, no solamente Arauca, sino el país y la humanidad. El ministro de la Salud se comprometió que en los próximos días enviará los otros 22 ventiladores donados para esta región del país.